Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Salvador Fan Club? Hoy traemos un video analizando a las cuatro piezas claves de la selección de Jamaica. Así que sin más, comenzamos. Por cierto, si quieres ganarte entradas para ir al juego, sintoniza nuestro programa este jueves 11 de noviembre a las 8 de la noche, hora salvadoreña, por Vive FM y por el canal de YouTube del Salvador Fan Club. Tendremos preguntas para la audiencia y regalaremos tickets para el partido. Esto gracias a Betcris. Bien, la selección de Jamaica trae muchos legionarios. Solo hay un jugador que juega en la liga jamaiquina. Muchos de estos legionarios en Jamaica juegan en Inglaterra. Y vamos a destacar cuatro piezas claves que son para mí las fundamentales y las que más pueden causarles daño a la selecta. Vamos con el primero, que es Michael Antonio, jugador del West Ham United. Michael Antonio es un extremo izquierdo, también puede jugar de delantero centro, es bastante corpulento, es un jugador que en el uno contra uno es muy bueno, es hábil para proteger el balón, para pivotar, ganar en el juego aéreo, es un jugador que va a presionar a los centrales en el West Ham United de David Moyes, es una pieza fija. También hay que destacar que los Hammers son terceros en la Liga Premier, le acaban de quitar un invicto importante a Liverpool. En ese resultado de 3-2, Michael Antonio anotó. Es un jugador que a todas luces va a ser y clave que la selecta pueda marcarlo. Antonio tiene muchas características y también tiene cierto toque de irregularidad y de algunos episodios donde se sale un poco fuera del molde, pero es un jugador al que hay que seguir. El segundo es Leon Bailey, del Aston Villa. Bailey acaba de llegar al Aston Villa, estaba antes en el Bayer Leverkusen, es un extremo derecho, también puede jugar por izquierda, es un jugador bastante habilidoso, ya enfrentó a la selecta en la Copa Oro. En ese partido de la Copa Oro 2017, Bailey fue bien contenido por Brian Tamacas, pero habrá que ver qué es lo que trae este jugador. Bastante rutilante su nombre, aunque hoy con el Aston Villa no ha sido de lo más destacado, aunque es muy difícil llenar el vacío que dejó Jack Grealish en el Aston Villa. Además, Bailey tiene un muy buen disparo de larga distancia, ahí tendrá que estar muy atento Mario González, y es un jugador que de alguna manera puede tener ocupado a los laterales. La tercera pieza fija o pieza clave es Bobby Reed del Fulham. Aquí hay un punto, no es de la Premier League sino que de la Championship. El Fulham descendió el año pasado, pero Bobby Reed era de las pocas cosas buenas que tenía el conjunto de Scott Parker. Es un jugador bastante habilidoso. De hecho, muchos de los partidos que el Fulham ganó u empató fueron obra de este jugador. Es un 10, un media punta clásico, pues es bastante habilidoso en el dribbling, de alguna manera un jugador encarador que le gusta ir contra la defensa rival y que habrá que controlar de alguna manera. También hay que decir que es un jugador algo intermitente en algunas facetas del juego, pero cuando se prende el bombillo en ese cerebro, hay un jugador de calidad. Y el último de los que yo considero importantes, fundamentales en esta selección, es el delantero Andre Gray del Queen's Park Rangers. Es un delantero centro de diferentes características a Michael Antonio, un poco más driblador, un poco más al regate, al uno contra uno, no tan finalizador como lo es Michael Antonio, no va tan bien de cabeza como sí lo hace el del West Ham, pero sí es un jugador que da mucho movimiento, distrae a los defensas rivales, atrae mucho la marca, es un jugador que también le pega bien, al igual que Leon Bailey. Entonces yo creo que por ahí
habrá que cuidar si es Gray o Bailey el que sale por una banda y otra. Hugo Pérez deberá ponerle una marca específica a este jugador, al igual que a Bailey. Y me temería que a Michael Antonio. Jamaica tiene más jugadores en Championship y en Escocia que también son bastante buenos, pero yo me quería quedar con estos cuatro jugadores que para mí son lo más fundamental y lo que será importante es ver cómo la selecta se impone o trata de contener a estos jugadores que son de talla mundial. Así que yo llego hasta acá. Recuerden dejarnos en los comentarios su opinión al respecto, si creen que Antonio va a hacer goles, si creen que Bailey va a desbordar, si creen que estamos sobrevalorando a estos cuatro jugadores o si la selecta va a poder imponerse en el juego, si habrá más de algún gol, si será un empate a cero, lo que ustedes quieran en los comentarios. Para nosotros es muy importante su opinión y recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de El Salvador Fan Club dándole en el botón de suscribirse, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando sacamos un nuevo video. Yo me despido, hasta la próxima.